Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas. Bienvenidos a una nueva emisión de Forum, en la que, como cada semana, a través de la pantalla de Next Televisión, los estaremos acompañando aquí con todo lo que tiene que ver con la política provincial, local y también con algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito nacional. Y en esta emisión, específicamente, nos vamos a dedicar a la ciudad capital de Córdoba, nuestra ciudad vecina, y la que podríamos decir que, de alguna manera, Carlos Paz es parte de el Gran Córdoba, como se dice en un momento, casi que en algún momento se califica como un barrio más de la ciudad de Córdoba. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos a la gente. En esta edición de verano vamos a estar con el intendente Ramón Javier Mestre, quien además es un hombre fuerte del radicalismo a nivel provincial, con proyección, lógicamente. Uh-huh. Por eso justamente vamos a estar hablando fundamentalmente sobre su gestión en la ciudad de Córdoba, que de hecho ya está atravesando su segunda etapa. Pero además vamos a tratar de dilucidar cómo va a ser su futuro pensando en sus proyecciones para el año 2019. Pero lógicamente tenemos que preguntarle sobre su relación con Esteban Avilés, su relación con el PRO, con Macri fundamentalmente, claro, teniendo en cuenta que además este martes va a realizarse en la ciudad de Córdoba por primera vez fuera de Capital Federal el Gabinete Nacional con la presencia de Macri y sus ministros, ¿no? Y sobre eso vamos a consultarle también a Mestre, quien será parte no de esa reunión, pero sí del recibimiento lógicamente del presidente de la Nación. Así es, y sería la primera vez de mucho tiempo que un presidente de la Nación en funciones vendría a Villa Carlos Paz, en este caso a la ciudad de Córdoba también, porque bueno, de alguna manera uno piensa que si se va a hacer la canonización del cura Brochero, como se dice, que va a estar Macri allí presente, va a tener su paso lógico la caravana por Carlos Paz, yendo desde, Carlos Paz, desde Córdoba, perdón, hasta las altas cumbres. Bueno, la relación que tiene el gobierno nacional con el gobierno provincial, cómo es la relación con Schiaretti, que cambia de lo que, era con De la Sota, y como vos bien decías también, las posibilidades de lo que en esta mesa se habló mucho con algunos dirigentes del radicalismo provincial, como Jorge Font, recordame Andy también. Sí, Jorge Font, aquí estuvo, el mismo Javier Lafuente estuvieron. Javier Lafuente también. Aquí que, algunas posibilidades del radicalismo pensando a futuro, ¿no? Sí, Mestre y Avilés tal vez sean las caras hoy, ¿sí? Porque estamos hablando a futuro y pueden pasar un montón de cosas en el medio, tal vez las caras más visibles dentro de lo que se interpreta como el radicalismo a nivel provincial. Y ver qué pasa con este 2019. Debate también, que tuvieron opiniones disímiles, ¿no? Los distintos dirigentes de radicalismo aquí, si Avilés sigue siendo radical o no, y toda esta cuestión que está por dilucidarse, al tener hoy su propio partido, su partido vecinalista, de alguna manera ser la cara visible de Carlos Paz. Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Mestre también aquí. Bien, después de la pausa, la entrevista con Ramón Javier Mestre, aquí en la Mesa de Foro. Bien, primer bloque de esta entrevista con el intendente Mestre aquí en la Mesa de Forum. Intendente, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, Carlos Paz. Estamos en estos días de calor extremo, pero por más que haya calor, hablamos recién con gente de prensa de la Municipalidad de Córdoba, la ciudad no para, nunca, haga calor, haga frío, son 24 horas por 7 días. Tiene la particularidad de ser una célula que está en constante movimiento. Y uno muchas veces resuelve un inconveniente de luminarias en la zona sur y en la zona norte se rompen esas luminarias. O resuelve un problema de cloaca en la zona sureste y en la zona noroeste las cloacas rebalsan. Es decir, la ciudad de Córdoba tiene la particularidad de ser la ciudad más extensa de toda la Argentina. Tiene 576 kilómetros cuadrados de superficie, con lo cual, para que ustedes se den cuenta, la ciudad de Córdoba es 3 veces más grande que la Capital Federal o la ciudad de Buenos Aires. Y tiene 1.400.000 habitantes, de los cuales hay 500.000 más que ingresan y egresan todos los días, porque es gente que vive en el área metropolitana, entre ellos muchos vecinos de Carlos Paz, que van y vienen todos los días a realizar actividades laborales, actividades, en fin, diferentes actividades. Así que es una ciudad que no para. Y a la vez también, durante el mes de enero, que la provincia tiene un receso, nosotros no nos detenemos. Hace unos días hubo una publicación de unos colegas de ustedes en relación a que la ciudad no se había detenido en el ritmo, en la movilidad, en la conectividad, en las diferentes actividades que tienen que ver con bueno, el movimiento que tiene la ciudad. Sí, así que tránsito. Este es un dato de la realidad. Sí, claro.
Y en ese sentido, bueno, hoy estuvo con una inauguración de la peatonalización en la zona céntrica. Nosotros estamos trabajando para mejorar el área central. Por supuesto que hay una particularidad que tiene que ver con la economía de la Argentina. El 60% de la economía de la Argentina es informal. Con lo cual todos los días trabajamos para tratar de regularizar a aquellos que quieren hacer la venta ambulante y buscar salidas para que tengan aquellos que están en la informalidad un registro y lugares específicos donde poder vender la mercadería, siempre que esté, por supuesto, como corresponde, con los sellos, con la importación, con los documentos, etc. En ese marco y en esa situación que se da particularmente en la ciudad, hay una existencia en los últimos años de galerías o de shopping center que se han incrementado. Y eso también compite contra todo el área comercial que tiene la ciudad. Por eso hay que constantemente buscar nuevas inversiones, mejorar el solado, profundizar todo lo que tiene que ver con las diferentes zonas de del área central. Hemos mejorado la demarcación horizontal, hemos cambiado semáforos, hemos puesto todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la red semafórica sincronizada. Por supuesto que también en algunos sectores paradas inteligentes y hacemos un control de manera constante para tratar de evitar la venta ambulante. Para eso hemos mejorado en la calle San Martín, que es una calle muy popular. Sí. Llevamos adelante el año pasado la construcción de lo que es la semipeatonalización para impedir que los transeúntes tengan la incomodidad de caminar por veredas muy angostas. Sí. Y entonces esto facilita la zona central. Mestre, lo quiero llevar a una situación de conflicto que actualmente vive Córdoba Capital con respecto a esta lucha entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo por el planteamiento y la aprobación, ya es ordenanza, del ente de servicios públicos. Digo, usted se ha mantenido muy firme con respecto a la postura adoptada por el municipio de continuar adelante, pese a los reclamos que de hecho fueron, y muchos, durante más de 40 días. Digo, esto... ¿considera usted que tuvo, digamos, más allá del aval de los ciudadanos en cuanto a los votos obtenidos en la última elección a nivel municipal, el aval de los ciudadanos con respecto al enojo que podía provocar también el reclamo tan incisivo de parte del SUAEM? Bueno, hay una realidad. Los vecinos votaron a un intendente. Nosotros no podemos permitir que quieran cogobernar. Por eso es que nos mantuvimos en una posición muy firme durante 42 días. Ha sido el conflicto más largo que ha tenido en las diferentes gestiones. Yo recuerdo en la gestión de mi padre tuvo un conflicto de 41 días. Nosotros tuvimos 42. La verdad que, de alguna manera con dolor, porque cuando uno es intendente y tiene que oficiar de empleado de todos los vecinos y trabajar para resolverle los inconvenientes, y el municipio es el brazo armado para poder resolver eso, desde una red sanitaria a una luminaria, a un bache, a cualquier tipo de servicio que uno puede llevar adelante en cualquiera de los 13 centros de participación comunal que tenemos. La verdad que fue muy extensa y muy desgastante, pero nos tenemos que mantener firmes porque nosotros tomamos la decisión de crear un ente, como hay en diferentes localidades, claro, de la Argentina. Este ente, si bien es cierto, es de servicios y de obra pública, fundamentalmente va a trabajar en lo que hace a higiene, pero mientras tanto el gremio creyó de que podíamos llegar a afectar las funciones y los derechos de los trabajadores, se lo explicamos, fuimos a una segunda votación porque hace falta una mayoría grabada, nos acompañó otro sector político para poder lograr esto, se le explicó a la sociedad, se le explicó a los trabajadores, pero bueno, ellos estaban en esta posición que termina siendo política, no es una posición que tenga que ver con derechos laborales afectados. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo el SUAEM es un gremio, como otros tantos que hay en la Argentina, que pretenden llevar adelante la administración ellos mismos. Y nosotros lo que siempre manifestamos es, si ustedes tienen ganas de participar, se inscriben en el cronograma electoral, que la gente decida si los quiere votar o no. Ahora, mientras tanto, el que eligieron para que lleve adelante la administración, por un voto, por 10, por 1000, no importa. Sí, aquí la democracia es muy clara, se gana por un voto de más y listo. Es a nosotros, por eso es que nos hemos mantenido en esta situación. Sin embargo, seguimos en una mesa de diálogo, en una conciliación voluntaria en el Ministerio de Trabajo. Yo al ente ya lo he puesto en marcha. Mañana voy a dar a conocer los nombres de las personas que van a
a ejecutar ese ente, está reglamentado, esta semana lo reglamentamos, y por supuesto que nos vamos a devolver los descuentos que realizamos, son muchísimos millones de pesos, más de 20 millones de pesos que hemos descontado, que lamentablemente el que no trabajó no cobra. Y entonces, bueno, esta es una realidad que nosotros hemos tenido que ejecutar porque le corresponde en el marco de la responsabilidad que nosotros tenemos como seguramente. Ahora, ¿cómo se llega, Ramón, a esta situación de que los gremios han tenido, usted decía, quieren gobernar, pero en algunos momentos da la sensación de que lo hacen realmente, porque terminan doblando el brazo, y no hablo solo del gremio del SOEM, en este caso, a veces puede ser también el gremio de transporte, puede ser Luz y Fuerza, digamos, hay muchos gremios con un poder muy grande, y que me parece que en esto el nuevo gobierno de Mauricio Macri está como queriendo de a poco establecer algunas pautas más claras, y a mí me parece en este sentido positivo el hecho de decir, bueno, como es en cualquier lugar del mundo, cuando el paro excede lo reglamentario, hay descuentos, y bueno, y esto es algo lógico, que no se venía haciendo, hay que decirlo claramente. Esto es un tema que viene de larga data. Por supuesto que el gremialismo en la Argentina ha ido logrando conquistas muy importantes para los trabajadores. Es importante el gremialismo. Algunas, por supuesto, que uno las celebra. El tema es que no se pasen de rosca, hablando vulgarmente. Sí. Es decir, que se den cuenta hasta dónde tienen el límite, hasta dónde pueden llevar y ejercer el derecho de defender los intereses de los trabajadores, siempre y cuando no empiecen a tocar los intereses de toda la población, es decir, pasen de tratar de fomentar los intereses corporativos y vayan de medro de los demás ciudadanos. Por eso a mí me parece que en esto tenemos que ser firmes. Nosotros arrancamos nuestra gestión hace 4 años atrás, ahora ya estamos en la segunda gestión, planteando un nuevo trato en la relación con el gremio. Fue fructífero, tuvimos menos cantidad de asambleas o de conflictos que tuvieron los intendentes anteriores. Pero mientras tanto, tuvimos dificultades también, porque una cultura de trabajo y de formas no se modifica de un día para el otro. Es lo mismo que la educación. La educación y la cultura que tiene la gente en relación a algunos temas, y muchas veces cuando nosotros hablamos hoy en cualquier mesa de café o con nuestros padres, con nuestros parientes, un fin de semana, un domingo al mediodía, el tema que siempre está, claro, los valores que tenían las generaciones anteriores, distintos a los valores que tienen hoy, nuestros niños, nuestros jóvenes, los mismos adultos, ha cambiado la relación. El tema es que haya límites. Por eso a mí me parece que mientras no se afecte ningún tipo de derecho de los trabajadores, no deben por qué perjudicar el normal desenvolvimiento de la ciudad. Nosotros tratamos de, en eso, buscar un equilibrio, pero siempre vamos a defender como primera medida el interés del vecino. ¿Estas decisiones fuertes tienen que ver con una proyección suya a futuro, pensando tal vez en una gobernación? Usted en algún momento manifestó, cuando todavía no se habían lanzado los candidatos para gobernador de las elecciones últimas provinciales, pero ¿su intención a futuro es esa, es pensar en 2019? Mire, si aquella persona que esté en política o que le interesa la política, que tiene una vocación de servicio, que quiere tratar de colaborar para que la comunidad avance, dice que no quiere llegar a ser presidente de la nación, y es difícil de creerle. Por supuesto que a mí me gustaría ser gobernador, pero mientras tanto hoy tengo una función que es la de gobernar nada más ni nada menos que la ciudad en términos de población y de superficie, como le dije al comienzo del programa, más importante de la Argentina. Con esto uno no se cree que está un escalón más arriba que nadie. Simplemente digo, yo tengo una responsabilidad. Recién estamos arrancando esta gestión, no tengo reelección, también por supuesto esto no lo puedo esconder, con lo cual mi voluntad está centrada en hacer la mejor elección posible, y si de acá a 4 años tengo la posibilidad, porque he hecho una buena gestión, porque mi partido cree que estamos en condiciones de afrontar una situación de estas características, y a la vez también hay una visión más amplia para sumar otros sectores políticos para la construcción de un frente, pues bien, se decidirá en ese momento, pero no quiero adelantar. Está bien, pero no hay demasiadas caras dentro del radicalismo actualmente, ¿no?, que puedan de alguna manera alumbrar como un posible candidato a gobernador, salvo la suya, hoy por ser también incluso el intendente de la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, sin dudas que es una realidad. La visibilidad que da gobernar la ciudad capital
con todos los medios que eso significa, desde el punto de vista de la expectativa que se genera la gente, uno tiene una ventaja, pero después se ve sobre la base de la gestión que uno realiza. Así que faltan 4 años más, yo quiero terminar mi gestión como corresponde, haciendo cosas para los vecinos como lo hicimos hasta ahora. Maestro, lo invitamos a compartir el corte y ya regresamos con la entrevista. ¿Cómo no? Bien, segundo bloque de esta edición de Forum y seguimos dialogando. Estamos hablando de política. Sí, de política. Y vamos a ir directamente a preguntarle sobre la relación con Esteban Avilés, Mestre. Digo, ¿le ha abierto la puerta finalmente la Unión Cívica Radical pensando en un posible retorno del intendente de Carlos Paz a este partido centenario? Digo, también avalado Avilés por la cantidad de votos que logró en las urnas en las elecciones municipales aquí en Carlos Paz. Mire, yo siempre he sido muy prudente y respetuoso de las decisiones de cada circuito, de cada ciudad, de cada departamento. Esteban Avilés es el intendente de Carlos Paz. En la última elección el radicalismo fue con candidatos propios, no participó de ese frente electoral que conformó o que encabezó Esteban Avilés. Sin dudas que la gente lo acompañó masivamente y eso le da un espaldarazo a Avilés para poder seguir llevando adelante su gestión y a la vez también tener una proyección sin dudas provincial. Nosotros tenemos un conocimiento y hemos participado de la vida interna del partido desde muy jóvenes con Esteban. Coetarios prácticamente. Sí, por supuesto, y hemos participado en alguna interna y hemos estado juntos, hemos dialogado, hemos realizado actividades en conjunto. Después las cosas de la política hacen que muchas veces uno tenga compartimentos o visiones distintas de la realidad. Más allá de que, yo vuelvo a repetir, no me metí por respeto a los dirigentes locales del radicalismo en las decisiones que ellos tomaron en la conformación de ese frente, estoy absolutamente convencido de que para poder construir una alternativa de la misma manera que sucedió en la Argentina, cuando a mí me tocó ser senador nacional allá por el 2009 y los dirigentes en el 2011 no entendieron de que había que armar un frente más amplio, me parece que eso lo podemos trasladar a lo que viene, más allá de que el futuro, como les dije en el bloque anterior, falta mucho. Claro. Y lo peor que podemos hacer es estar pensando en las candidaturas o en las proyecciones. Nosotros tenemos que concentrarnos como intendentes en trabajar todos los días para darle respuesta a los cordobeses, a los vecinos que nos eligieron. Pero no puedo dejar de manifestar de que yo tengo una visión amplia para ver si podemos, de esa misma manera que ponía el ejemplo de lo que en la Argentina en el 2011 no supimos construir, el 2009 el 2011, pero sí en el 2015, donde el frente Cambiemos, más allá de las apetencias personales o partidarias, se logró a través de una PASO decidir quién iba a ser el candidato. Nosotros participamos con nuestro candidato en ese momento, Ernesto San, no nos tocó ser los ganadores, pero acompañamos a partir de ahí a quien resultó ganador de esa interna abierta, que es el actual presidente, que después hizo una buena elección y le permitió ingresar a la segunda vuelta en la elección del 25 de octubre, y en la del 22 de noviembre fue elegido como presidente de los argentinos. Básicamente, Avilés es, digamos, afín a este tipo de alianzas, de hecho su conformación de Carlos Paz Unido está vinculado a estas características. Digo, en ese sentido, tienen pensamientos afines, digamos. Sí, ¿no? Por supuesto, por eso le digo, yo soy respetuoso de los dirigentes de Carlos Paz. Por supuesto que vamos a hablar con los dirigentes de Carlos Paz. Pero desde el punto de vista del pensamiento provincial, yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de sumar a todos aquellos dirigentes que han sido afines, que han participado en la vida interna de mi partido, en la Unión Cívica Radical, para construir un frente mucho más amplio. Sin duda que Avilés es una persona que sería interesante, como otros tantos más, de poder construir esa alternativa. Pero eso lo tiene que dar el tiempo, mi partido lo tiene que resolver, porque esta es una situación provincial, y por eso me parece que es muy importante el diálogo con los dirigentes del radicalismo a nivel local.
Mestre, con respecto a este tema se puede interpretar varias situaciones porque digo, un frente más amplio también debería darle lugar, espacio político a personas de otros partidos, como ocurrió de hecho en el 2015, que se conformó un frente en Córdoba, en el que finalmente usted quedó en la ciudad de Córdoba, para repetir el mandato, y se eligió que sea Óscar Aguad. ¿Se puede sumar más gente a ese frente? ¿Se puede transformar de otra manera? Porque, digamos, cuando las encuestas daban 14 o 15 puntos, se estuvo muy cerca de ganar la provincia. Yo creo que sí, creo que esa es la visión. Nosotros, yo quiero aclararle a la inmensa cantidad de audiencia que ustedes tienen, nosotros hemos tenido siempre una posición intransigente en el partido, es decir, no transigir, no acordar con otros sectores, porque creímos que con el radicalismo alcanzaba. Y la verdad es que uno también tiene el derecho a cambiar de opinión. Y después muchas veces la realidad da una pauta de lo que en definitiva la sociedad está esperando. Y en aquella oportunidad la sociedad está esperando que nosotros seamos capaces de conformar esa alternativa. Por eso digo, la experiencia me da de pasar de la intransigencia a poder tener una apertura en términos de construir. Y eso se dio en Córdoba Capital, donde nosotros conformamos un frente con el PRO. El viceintendente de la ciudad es Felipe Lava, que es un gran dirigente social, deportivo, y ahora es un muy buen viceintendente que nos acompaña en esta gestión. Y creemos que ese futuro, el radicalismo también debería de tener esta amplitud, así que seguramente que va a haber diálogos para poder sumar a otros dirigentes de otros sectores. Hay muchos dirigentes del radicalismo que fueron a parar a otros partidos políticos porque no encontraron el radicalismo, tuvieron diferencias con sus dirigentes, el espacio donde poder participar. La verdad que la lista se me haría bastante larga, pero hay información de dirigentes que han terminado en otros partidos. Sí, así es. En muchos lugares, en el norte de la provincia, en el este de la provincia, en el sur de la provincia, en todo lo que es el área metropolitana. Así que hay un gran desafío en términos, me parece a mí, de fortalecer los partidos políticos para que haya capacitación, para que haya formación, para que haya debate, para que haya propuestas, pero también con una visión más amplia. Me parece que los nuevos tiempos, la tecnología, hace falta modernizarlo el partido. ¿Fue un golpe duro para el radicalismo la renuncia de Sanz a pocos días de obtener la victoria? Ya se supo. 48 horas, claro, bueno, eran dos días. Digo, en la interna de esta coalición, que Sanz ha sido, se podría decir, uno de los gestores, uno de los más grandes impulsores de esa alianza con el PRO. Sí. Para mí, en lo personal, fue, sinceramente, una sorpresa. Yo no me la esperaba. Sinceramente, no me lo esperaba. Y me parece que no ha sido... ¿Debilitó el radicalismo dentro de Cambiemos? Me parece que eso no ha facilitado, no sé si debilitar es la palabra, pero eso no ha facilitado la posibilidad de ocupar espacios en el gabinete nacional cuando que se sienta a conversar el gobierno de coalición, como tiene que ser, es nada más ni nada menos aquel que lo impulsó y aquel por el cual una inmensa cantidad de personas trabajamos en aras de poder competir en una interna abierta. En esa oportunidad pusimos 6.500 fiscales para controlar los votos de Ernesto Sanz en la elección de agosto para la interna abierta. Después, para la candidatura de nuestro candidato en Cambiemos, Mauricio Macri, o en otro turno electoral otros 6.500 más otros 6.500, es decir, cerca de 20.000 fiscales aportó el radicalismo en los diferentes turnos electorales. Con lo cual, el esfuerzo de toda la dirigencia, sin dudas que, bueno, muchas veces uno espera la facilidad que le tiene que dar a aquel que lo encabeza. Y si esa persona a la vez era el presidente del Comité Nacional, es decir, la máxima estructura en términos de acción, porque la máxima estructura del radicalismo a nivel nacional es la Honorable Convención Nacional, pero no tiene todas las cuestiones que tienen que ver con el accionar político. Así que la acción política pasa estrictamente por el Comité Nacional. La verdad que fue una sorpresa y todavía, yo les digo la verdad, la estoy digiriendo, me ha costado mucho. Claro, muchos dirigentes se han enojado incluso con Sanz, porque lo representó y se baja 48 horas. La verdad que... Sobre todo, perdón, con la historia que tuvo el radicalismo a nivel nacional en los últimos tiempos. Digo, esto no favorecía alabar una imagen del pasado reciente. Digo, ¿no? Sí, la verdad es que el tiempo pasa y muchas veces a los dirigentes del radicalismo siempre la lupa o la... O la
necesidad de ponerle mayor expectativa, se genera diferencia de otros partidos políticos. Pero, sinceramente, trabajamos con mucha fuerza, con muchas ganas, más allá de que la gente no acompañó a la propuesta que encabezaba Ernesto Sanz, sino que lo acompañó Mauricio Macri, y bueno, pues bien, fue la regla del juego, por eso nosotros participamos de esa forma. Ahora, no nos la esperábamos. Bien. Y evidentemente que para la construcción de ese gobierno de coalición, eso, bueno, no facilitó las posibilidades. De todas maneras, Ernesto es un dirigente importante y yo no voy a objetar todas aquellas cuestiones por las cuales él ha expresado que se bajó de una posibilidad. La verdad, nos gustaría por ahí en una charla personal poder conocer un poco más en lo personal el detenimiento y la situación que lo llevó a esta circunstancia. Mestre, ¿va a estar por último reunido con Macri en relación a su llegada, pensando en la reunión por el Gabinete Nacional este martes? Sí, vamos a estar participando, hemos estado esta semana con los intendentes a los cuales yo represento, o mejor dicho, conduzco el foro de intendentes radicales, somos 167 en toda la provincia, hemos incrementado más intendentes, tenemos mucha representación en las cabeceras de diferentes departamentos, con lo cual eso le permite al radicalismo hoy poder decir que en cantidad de población a lo largo y a lo ancho de la provincia, el 80% está representada por intendentes radicales. Tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, acordamos algunos temas, algunas acciones para poder facilitar la llegada de recursos y de obras para los vecinos de las diferentes localidades, y también hablamos del tema de la visita de Macri. Claro. Es muy posible que, sobre la base de cómo regrese por esa molestia que tuvo en la costilla el presidente, y después de este viaje que está en el exterior, ahora en Davos, en una reunión del Foro Económico Mundial, va a merituar la posibilidad de visitar el cura Brochero, con todo lo que significa en esta época en Córdoba, el turismo, la cultura y, por supuesto, la tradición, porque el cura Brochero ya se ha transformado en una tradición eclesiástica y ecuménica en nuestra provincia. Ahora, seguramente, este año vamos a tener noticias del Vaticano, donde lo van a canonizar, y esto va a permitir seguramente tener una mayor visibilidad toda esta zona tan linda que tiene tras la sierra de nuestra provincia. El presidente estaría asistiendo ahí, posteriormente tendríamos una reunión con el Gabinete Nacional, nos permitirían a nosotros como anfitrión y participar, y también al Gabinete Provincial de esa reunión, que creo que es un gesto muy bueno, porque se da un hecho inédito en estos tiempos en la Argentina. Que estemos trabajando juntos, la jurisdicción nacional, provincial y municipal, me parece que es muy bueno. Y habla de una forma distinta, que tal vez no debería llamar la atención. Y también la palabra inédito debería de ser una cosa que no se utilice. Porque sin duda es que tenemos que trabajar juntos para resolver los problemas a los argentinos. No se daba. Claro. No se daba. Y les cuento más. En la reunión, cuando ingresamos al Salón de los Escudos, que es la sala donde el ministro del Interior recibe a los intendentes y a los gobernadores, sus primeras palabras fueron: bienvenidos, después de mucho tiempo, nuevamente los intendentes acceden a este lugar. Y la verdad que a mí se me cayó una ficha, porque yo asistí a algunas reuniones cuando mi padre era el ministro del Interior, y la verdad que constantemente veía que ingresaban gobernadores e intendentes. Y en los últimos años, la verdad, 8 años que no pisaron los intendentes, salvo los de la extracción política de la que era presidenta. Entonces me parece a mí que es un hecho muy positivo, y a la vez también un síntoma de que hay que darle respuestas y atención no solamente a la capital federal o a la ciudad de Buenos Aires y a todo el área de lo que se llama el conurbano bonaerense, tanto el primero, el segundo, el tercero, o en definitiva la provincia de Buenos Aires, sino que también existe el interior y hay un país federal que necesita respuestas. Bien, mestre, no hemos quedado sin tiempo. A mí me queda lo último de decirle, hablando de estas relaciones, su relación con Schiaretti. ¿Qué cambia con respecto a la relación con De La Soto? Le pido que sea breve porque nos están despidiendo de Bueno, mi relación con el ex gobernador De La Soto siempre ha sido buena. Sí. En términos institucionales, en términos políticos y partidarios, tenemos visiones distintas, muy distintas.
con el gobernador Schiaretti, de la misma forma que con el exgobernador de la Sota, vamos a trabajar juntos para dar respuesta a los cordobeses. Creo que es muy importante que nos llevemos bien para poder resolver los temas. Después cada uno tomará su camino en términos partidarios y políticos. Bien, punto final entonces. Muchísimas gracias. Gracias por venir, su participación. Bien, nos despedimos hasta la semana que viene. Exactamente, la semana que viene estaremos aquí nuevamente en Forum. Gracias por estar ahí. Gracias.